estamos aquí en el circo Golden Circus, y pues vamos a comenzar con la entrevista que tenemos que hacer. Ahora sí, y bueno, amigos, acompáñenme a ver qué tal hacemos nuestra primera entrevista. Entonces, bueno, esta es la segunda, pero esta ya está más preparada. Vamos a ver qué tal nos queda. A ver si no me pongo nervioso o digo tonterías. Ustedes me conocen como soy. Vamos. Bueno, amigos, ya vamos a comenzar con la entrevista. Aquí está Alejandro Orozco. Y la primera pregunta es, ¿por qué, o bueno, por qué su circo se llama Golden Circus? ¿Por qué razón? Bueno, porque Golden o Gold significa oro, y nosotros nos apellidamos Orozco. Sí, precisamente por eso está la relación entre Orozco y entre oro y Golden, pues más o menos en inglés. Sí. Por ahí más o menos va la cosa. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué decidió dedicarse a su trabajo? Bueno, eso es cosa de familia, pues todo viene, uno nace aquí, no decide, uno aquí nace, aquí vive y aquí se muere en los tiempos, pues es parte de nuestra vida. ¿Cuál ha sido la experiencia más agradable que ha tenido aquí? Bueno, la experiencia agradable todos los días, cuando el circo se llena, cuando el circo, la gente sale contenta, la gente sale feliz y todo termina bien, pues ahí es donde nos da el mayor gusto a nosotros, porque pues no hay accidentes, no hay incidentes en la función, entonces eso nos llena de satisfacción a nosotros, que la gente salga contenta y nos recomienda, eso es muy bueno para nosotros. ¿Qué es lo que siente usted al salir al escenario? Si cada que sale, ¿qué es lo que siente? Pues se siente una emoción bonita, una responsabilidad de tratar de agradar a la gente, al público. Y más que nada mi trabajo pues es ahí adentro del globo de la muerte. Entonces hay que hacerlo bien, de modo que le guste a la gente, para que la gente nos recomiende y vuelvan otra vez o venga otra gente recomendada por ellos. ¿Siempre el trabajo es diario, o sea, se van viajando o es por temporada? No, normalmente todo el año andamos en el circo. Todo el año andamos en el circo y pues nada más paramos como el miércoles y jueves que nos trabajó aquí. Así le hacemos todo en todos los lados donde vamos, son dos fines de semana cada día. Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo la pasamos aquí también. Todo el tiempo. Bueno, una pregunta que muchos me hicieron es ¿a qué peligro se exponen así cada que viajan? Bueno, al viajar nosotros aquí los viajes son cortos, porque es un circo pequeño. De aquí vamos a, digamos, a San Diego, ahí vamos al Salitre, a Salitre de Mañones, entonces son viajes muy cortos, ahí en realidad no hay mucho peligro. Normalmente el circo grande que viaja de ciudad en ciudad, que viaja por carretera, federales y estatales, ahí sí hay mucho más peligro. Pero igual, nosotros en gente, como gente de circo, vamos a un paso tranquilo y pues, en realidad es poco riesgo. ¿Cómo deciden a qué lugar van a ir? Bueno, trazamos una ruta, mentalmente decimos, de aquí vamos a tal parte y vamos a trabajar todos estos pueblos que están entre aquí y allá. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos trazado que vamos a San Diego, Salitre, y de ahí vamos a tal vez a Sinacantepea, o sea, salir por allá de aquel lado, que es una línea que trazamos. Entonces, si a menos que venga otro circo, de allá para acá, entonces ya lo vamos por un lado. Bueno, ¿y quién es la persona encargada de crear los actos? Mira, el detalle es que aquí conforme van creciendo los chavos, nosotros vamos a otro circo y vemos, y ahí me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. Yo quiero ir, yo quiero practicar eso, y aquí es cosa de practicar y echarle muchas ganas al ensayo. Y entonces, como ella que es trapecista, cualquier cosa que sea de altura, si ella me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso, yo le consigo el aparato. Y ella se dedica a ensayar, a practicar, y tiene que salir porque tiene que salir. Entonces es cosa de práctica, pero es cosa de que a ellos les guste. El acto que a ellos les gusta es el que ellos eligen para hacerlo. Pues. ¿Cómo fue su primera presentación? ¿Qué sintió a ser la primera? La primera presentación, no, ya ni me acuerdo, pues si yo era niño. No, sí, pero se sintió así como miedo. No, se siente un nerviosismo cuando el circo está lleno, te digo, volvemos a lo mismo. Es una responsabilidad grande. Estar frente al público y hacer las cosas bien, porque se
hacer las cosas mal, pues cualquiera las hace. Pero las cosas bien hechas, sí se siente un nerviosismo por el mismo hecho de tener que hacerlo bien. Es un nervio natural que nos causa a todos los que siempre tratamos de hacer las cosas bien. Que no vaya a fallar nada porque la idea es hacerlo bien. ¿Así alguna vez has tenido algún accidente? Sí, cómo no, ahí adentro del globo. Ahí yo trabajo con mi hijo también, él tiene su moto, yo tengo la mía. Cuando andamos juntos, giramos juntos. Pero pues sí, de repente si falla una moto, me alcanza o lo alcanza. Entonces sí, con un lleguecito que se dé una ahí en el globo, pues se caen los dos. Sí, sí han habido accidentes, pero gracias a Dios no ha pasado nada. No ha habido mucho. ¿Ha presentado su acto de la esfera en otro circo? Sí, sí, de hecho ahorita nosotros acabamos de empezar con esto. Nuestro trabajo y sí era trabajar los circos grandes, con ese acto y con otro grande. Pero grande, no, para los perritos. Pero yo trabajaba en uno de los grandes. Entonces ese era mi trabajo en los circos, el perro y el globo. Bueno, como agradecimiento les traemos esto. Bueno, es lo que acostumbramos a hacer. ¿Qué es esto? Esto es como el agradecimiento que tenemos a que nos da permiso a hacer una entrevista. Qué belleza, esto está muy padre. Esto sí está muy. Esto sí me llena de emoción porque normalmente. Bueno, el otro día vino un chavo, no sé quién se parece a él. Traía una taza que viene impresa, llena de dulces, creo. No sé. La cosa es que él vino a la función, creo, el sábado, y le gustó. Luego vino otro día y vino exclusivamente nomás a traernos un regalo. O sea, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción muy grande, porque esto demuestra que estamos haciendo las cosas bien. O sea, yo supongo que esto no se lo llevas a cualquier gente de circo. Por eso le digo así como, es que entonces, se han venido varios circos y bueno, usted le hicimos la entrevista porque... Qué bueno y muy padre esto, y esto para mí va a ser para siempre, o sea, lo vamos a guardar bien. Porque nadie nos había... Mira, ahí al sacar los dulces. Bueno, venía lleno de dulces y venía con un... como si fuera un regalo. Y entonces, no, sí, incluso igual íbamos a regalar una taza, pero es que fue el tiempo, no encontramos ya... No, pero este está más padre todavía porque, bueno, ya taza ya tenemos, gracias. Como quiera eso, para mí me llena de orgullo y de satisfacción. Porque, pues no cualquiera se atreve a decir, ¿sabes qué? Sí, me gusta tu función, está muy bonita. Normalmente viene gente de circo y la gente de circo llega y se da cuenta de la función que traemos. Y en realidad platicamos de otras cosas y de repente se les sale, ¿sabes qué? Sí, está muy buena la función, está buena la función ahorita. A veces no lo quieren reconocer porque pues así somos, pues no cualquiera reconoce. Qué bueno que ustedes se dan cuenta y ojalá ustedes le comentaron ahí a sus amigos, ¿sabes qué? Sí, es que por eso le preguntábamos si no tenía una página para no tenemos, la verdad no tenemos, me lo iban a hacer apenas, pero no tenemos. Sino para eso, para, digamos, las redes sociales, para que nos comunique. Qué bueno, mira. Bueno, si les gustan ver el video, sí lo pueden buscar en YouTube. Así, redes sociales. Solo que apenas estamos iniciando igual nosotros. Qué bueno, no, qué bueno. Y tienen una buena temática porque en realidad digo, si y como esto para mí es como un reconocimiento, ese regalo que me diste ahorita, para mí es como un reconocimiento a que estamos haciendo las cosas bien. A mí me llena de satisfacción y también a ellos les debe llenar de alegría, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene aquello de decir, ¿sabes qué? Sí, estás haciendo bien y échale ganas y vas bien. Así, bueno amigos, ya hasta aquí quedó este video, aquí lo vamos a culminar. Ya nada más esperamos a que nuestro amigo Alejandro nos dijera dónde va a estar últimamente. No, de aquí vamos para San Diego. Estamos dos fines de semana en San Diego. Luego vamos a Salitre de Mañones. San Diego, Salitre, ya están arreglados los permisos. Ya, o sea que es el hábito. De aquí para allá hasta nomás hasta Salitre, de ahí para allá todavía no sé. Pero de aquí a San Diego y Salitre de Mañones. Bueno amigos, si quieren venir a ver la función, nada más ubiquen bien los lugares y la verdad está muy bueno este circo, es de los mejores que hemos visto, por eso venimos a hacer la entrevista. Gracias. Y le agradecemos mucho por la entrevista. No hombre, por nada, al contrario, para mí es un orgullo que ustedes reconozcan y les guste la función y por ahí recomienden a sus amigos. Sí, y aquí estamos, vamos a estar hasta aquí, hasta el lunes, tal vez hasta el martes, y pero ya nomás, hasta el martes y el miércoles estamos saliendo, si nos quieren salir, porque ya tenemos allá pago y el permiso para los días. Pues de aquí nos vamos a San Diego y luego a San Diego. Bueno, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y que estén bien. Mucho. Órale, pues qué bueno.
amigos, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y suscribirte al canal. No te olvides suscribir nuestra página, a suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página de Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Yo soy amigo Laliux. Me lo y nos vemos hasta la próxima. Bye.